Vamos a ver. 5 menos x partido 2 menos 2 igual a 1 menos x partido 2 menos 2 paréntesis, bueno, voy a ponerlo así, 2x más 2 partido 3. Vale, eso es lo que tiene. Te digo la fuente de problema. La fuente de problema es este número y este signo. Eso se carga a todo el mundo. ¿A todo el mundo? A todo el mundo. ¿Qué por qué? Pues porque lo primero que hay que hacer, paso cero, antes de hacer todo lo que hemos hecho antes, es poner un 1 aquí. Esto también tiene denominador. Y la gente lo que hace es poner 2 del tirón. Hace el mínimo común múltiplo aquí, aquí y aquí, pero aquí se lo salto. ¿Vale? Como yo lo hago, que da un paso más, que tarda mucho, eso es lo que dicen los niños. Sí, pero no me equivoco. Y tardo menos, obviamente. Porque si no te equivocas. Claro, si no te equivocas, tarda menos. El mínimo múltiplo es 6. Y yo lo escribo. No digo, no, esto es así, pim pam, y lo hago rápido. No, yo lo escribo. Yo necesito escribirlo. Y ahora sí, ahora hago 6 entre 2, 3. 6 entre 1, 6. Y lo escribo, no hago la operación. 6 entre 2, 3. Lo escribo y lo vuelvo a escribir todas las veces que haga falta. 6 entre 3, 2. Yo necesito ver los pases, necesito ver que las cosas se están haciendo bien. No venga ahora 6 entre 2, 3. Por esto lo escribo. ¡Oh, qué rápido eres! Y ahora pasa aquí, pone aquí un 2. Vale. Ya las cagas. ¿Por qué? Porque no hace las cosas poquito a poco. Ni sigue ningún método, sino va, venga, a lo que sea. A la buena de Dios. 6 entre 2, 3. 3 por 1 menos x, 6 entre 3, 2. Segunda fuente de fallo. Este menos. Porque este es fácil. 3 por 5, 15. Menos 3x menos 12 igual a 3 por 1, 3. Menos 3 por x, 3x. Y ahora es donde viene el fallo. La gente pone esto. Menos 4. O sea, opera el número, pero aquí deja el más. Y yo no. El signo tampoco operarlo. Yo llevo 20 años dando clases y es que no hay manera. O sea, yo no sé cómo lo explican. Que no. Que la propiedad distributiva con el número delante no es. Menos por más, menos. Yo la voy a poner así. 2 por 2x, 4x. Menos por más, menos. 2 por 2, 4. Ya está. Traspongo menos 3x más 3x más 4x igual a 3 menos 4 menos 15 más 12. Esto queda 4x igual a menos 4. O sea que aquí es menos 4 partido 4, que es menos 1. ¿Vale? Ya te digo, fuente de error cuando hay un número que la gente no le pone el 1 debajo y los menos delante de las fracciones dan miedo, la gente se asusta, lo ve y se equivoca. Entonces mi manera de evitar esos errores es, primera, poner un 1 siempre aquí debajo, siempre, antes de empezar. Cuando hay un número, pon un 1 debajo, chaval. Segunda cosa que hago yo siempre antes es cuando hay un menos, no operar así a la buena de Dios, sino operar primero el signo, menos por más, menos, y luego el número, 2 por 2x, 4x, menos por más, menos, 2 por 2, 4. Ya está.